TCN, grandes audiencias en la hora de la verdad al oído. Esta semana en la tarde en la hora de la verdad vamos a tener con nosotros a Lorena Murcia, hablándonos sobre uno de los temas más dramáticos del presente de Colombia. ¿Quién es Lorena Murcia de Mar? Pues, doctor Fernando, Lorena Murcia es una de las niñas que hace parte de la corporación Rosa Blanca o que ha estado en esa fundación, que son las niñas que fueron víctimas de violación y de. Obligadas a abortar sus criaturas estando en la narcoguerrilla de las FARC. Fueron reclutadas en el caso de Lorena Murcia cuando era una, una niña prácticamente, no, no, había sido, no había llegado señorita, cuando ya estaba en las filas de las FARC, fue abusada, violada por los guerrilleros de las FARC y hoy es una de esas víctimas que le clama a la Justicia Especial para la Paz que la escuche en sus denuncias. Vamos a ver qué dice Lorena Murcia, doctor Fernando, de este capítulo, donde desde la JEP resuelven imputarle el delito de secuestro a los de las FARC, a los del secretariado, o algunos de ellos que están hoy en el Congreso de la República, pero lo hace de maneras bastante particulares, ¿no? Entre otras, declarando el asunto como crimen de guerra, en el caso de, de las violaciones, en el caso de los secuestros. Vamos a ver qué dice ella, vamos a ver si la han escuchado por fin, porque cuando estaba la doctora Patricia Linares, según Lorena Murcia, no la habían escuchado. No la habían escuchado y esto era un crimen de guerra. Se robaban las niñas, eso es un delito de secuestro, para empezar. Pero siendo en menor de edad, es agravado por el sujeto pasivo del delito, un menor de edad. Pero además, las violaban en cautiverio. Un delito atroz, atroz, de violencia carnal contra un menor de edad es un agravante de manera que es una violación con agravantes. Las embarazaban y después las obligaban al aborto, otro crimen adicional, el delito de aborto forzado y si es sobre una menor de edad es un delito agravado. Y esa suma de delitos que produce, produce un resultado demoledor. El que sea culpable de esos delitos tiene que pasar el resto de sus días en la cárcel. Pues doctor y, Fernando, ¿cómo ¿y diría? no en el Congreso ¿Recuerde? de la República? Recuerde usted que en Colombia se ha tramitado una cadena perpetua, ¿recuerda usted un acto legislativo? que permite la cadena perpetua, falta la norma que eh, establezca el mecanismo de esa cadena perpetua. El Congreso de la República tendrá que hacerlo antes de terminar este año para que eso sea una realidad en Colombia. Nosotros no estuvimos muy de acuerdo con el tema de cadena perpetua por algunas razones jurídicas, evidentemente, pero es un hecho, es una realidad. El caso es que no se aplica. Y una claridad, eh, Lorena Murcia, quien hizo parte en un principio de la Corporación Rosa Blanca, me dicen, ya no está en la corporación, pero ya tiene su propia fundación donde también... Está con otras niñas que estuvieron eh, reclutadas, que fueron reclutadas por las FARC y obligadas a abortar en muchas ocasiones, obviamente porque las accedían, porque las violaban, que es el término que se debe utilizar en este caso. Así que el jueves, 6 de la tarde, la hora de la verdad en la tarde, con Lorena Murcia. ¿Cuántas de esas niñas murieron? ¿Cuántas de esas niñas quedaron lesionadas para siempre? Lesionadas en su alma, que es la peor de las lesiones que se pueden causar. Las otras lesiones, ahí con, con, con cremitas y con cuidados pueden pasar las lesiones del alma. Esas cómo se recuperan. No, esa no esas, recupera esas preguntas que usted hace, doctor Londoño, quizá queden sin respuesta alguna, porque pues le correspondería a la jep que se esclarezcan esos hechos, todos y cada uno de ellos. Pero bueno, pasan los años, pasa el tiempo, y aquí. Seguimos esperando verdad, justicia y, sobre todo, reparación. La señora Linares no quería oír a estas niñas. Nosotros las vamos a oír a través de Lorena Murcia. Las vamos a vivir a todas en una conversación franca, tranquila, amable, abierta, pero precisa. ¿Qué era lo que hacían estos bandidos, estos tornillos y estos delincuentes que están en el Congreso de la República con las niñas que secuestraban de los campesinos? Por razones de guerra. <laughs> claro que sí, doctor Cifuentes. Razones de guerra. Ave María. Ave Me María, que quisieron presentar. Los crímenes de guerra político. del doctor Cifuentes. Recuerde que quisieron presentar esto como un delito político y por fortuna hasta ya no llegó el Congreso de la República. Y le tengo noticias políticas a esta hora, doctor Fernando, de último minuto. Mucho el movimiento en Palacio. El presidente hora. Iván Duque se uh, dirige a los colombianos y ratifica lo que hemos venido diciendo desde el día de ayer y a través de los medios de comunicación se dice y es la llegada de Diego Molano como nuevo ministro de la Defensa en Colombia. Diego Molano que va a tener problemitas que enfrentar. Entonces, confirmado ese nombramiento, una persona excelente para un cargo gravísimo. Ya tendrá ocasión de demostrar el doctor Molano de qué pasta está hecho cuando enfrente al Congreso en temas eh, gravísimos y a la nación. Eh, Va a tener que dedicarse a estudiar si lo que dice Caracol Televisión es cierto y si tenemos falsos positivos de erradicación, que sería lo más lamentable, lo más vergonzoso que le hubiera podido ocurrir al ejército de Colombia. Pero es que qué resultados se pueden esperar además de un programa de erradicación a punta de machete, eh, con el glifosato parqueado en tierra. Pues, muy difícil. Ese, hay otro, movimiento, otro movimiento y es el nombramiento de Víctor Muñoz como reemplazo de, de Diego Molano en el DAPRE. Llega entonces Víctor Muñoz al DAPRE. ¿Quién es, Vic, ¿Quién es Víctor Muñoz? Víctor Muñoz, que ya ha estado en el, en el gobierno en eh, distintos cargos. no eh, déjeme lo, lo ubicamos un poco mejor, pero eh, me parece que estaba en el, en el tema de tecnología y demás. Eh, consejero Presidencial Económico y de y, y de temas digitales eh, y llega pues ah. a, a reforzar el apre ese ah, que llaman listo. el Alto Consejero para la Transformación Digital que el que había salido el sí bien. el que había salido en un momento por un tema de de unas conversaciones de WhatsApp o algo me, me parece y, y volvió a entrar al gobierno bueno, ¿y qué conversaciones de WhatsApp? Es decir? No, 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 no. Uno, unos grupos en los que participaba, con unos tuiteros. No me permite. Grave, me, pero pues... me atravieso un segundo. Okay. A esta hora Diego Molano se dirige a los colombianos, doctor Fernando, y está hablando de narcotráfico. Si le parece, un minutico, escuchemos. Ah, a pero ver ¿Qué está diciendo? Es sí, sí, claro. ese yugo que ellos quieren enfrentar. Por eso, presidente, también una de nuestras prioridades será atacar el microtráfico. Ellos con sus bandas aliadas en las ciudades, inundan de sustancias psicoactivas, buscan envenenar a los jóvenes con el consumo, los inducen al delito y luego incrementan el crimen en las ciudades. Por eso, con la Policía Nacional, con los alcaldes, daremos todas las batallas para incautar la droga, para destruir las ollas y para restituir la seguridad en los vecinos y comunidades de las ciudades colombianas. En segundo término, la defensa de la biodiversidad de los recursos naturales como el patrimonio más importante. Usted ha dado instrucciones para que se ponga en operación Artemisa, un esfuerzo interinstitucional para la protección de los recursos naturales y la disminución de la deforestación. Este hecho es una demostración concreta que los cultivos ilícitos, la deforestación, la expansión ilegal de la frontera agrícola atenta y destruye bosques, ríos y fuentes de agua. Esa prioridad permitirá proteger el patrimonio natural de Colombia y en ella profundizaremos a lo largo de este tiempo. Pues son las declaraciones Entonces, a esta hora del doctor Diego Molano, doctor Fernando y Sergio. Eh, Diego Molano, que se había anunciado el fin de semana, fue un tema de redes sociales, ¿no? Hablando del nombramiento inminente de Diego Molano, ayer se decía que había sido designado. No la patraciada ahí, ¿no? de los medios, ayer. la de varios medios de comunicación sí, sí, sí. que daban por hecho que era el ministro. Y pues la verdad es la verdad, doctor Fernando Sergio, hasta que no exista decreto o anuncio del presidente de la República, pues no hay nada. Bueno, y acaba de ocurrir. Quiero decirle que tendré que oír completa la intervención del doctor Diego Molano, pero me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque desde luego que hay que atacar las ollas del microtráfico, que son la expresión más eh, trágica del narcotráfico en la sociedad colombiana. Claro que eso hay que enfrentarlo, por supuesto. Y claro que hay que enfrentar el tema de la deforestación, por supuesto. Pero hay que ir a las cabeceras. En las cabeceras es donde se produce el, el, el resultado dramático de las ollas en las ciudades y de la deforestación. Hay que acabar con el narcotráfico, hay que acabarlo. Pero hay que acabarlo fumigando los cultivos, destruyendo los cultivos. Hay que empezar por el principio. ¿O será una redundancia o será una tontería decir que uno tiene que empezar por el principio? ¿No empezar por el final? ¿Empezar la lucha contra el narcotráfico? Por la, eh, por la condena y por la persecución de las ollas, es absolutamente eh, tratar de resolver el problema allá aguas abajo, dejando libre el problema aguas arriba. Me parece a mí, me parece a mí. Pues... Lo, lo más urgente a lo que tuvo que referirse el doctor Diego Molano, que a lo mejor se refirió, es que estamos eh, pasando apenas una partecita de su discurso. Sí, tiene no, que ser en caliente oyendo fumigación caliente. con glifosato ya mañana porque de mar no nos vaya a pasar que sea cierto lo que dice Caracol Televisión lo de los falsos positivos en materia de erradicación mire me tiene consternado eso sería lo más vergonzoso a lo que yo habría asistido en la vida el ejército de Colombia las fuerzas militares de Colombia negociando la erradicación manual yo le erradico media hectárea y decimos entre los dos que erradicamos cinco hectáreas o diez y sacamos la cifra y quedamos como unos príncipes, usted con sus cultivos y yo con mi estadística de erradicación. Es así, ¿no es pues, cierto? Vea, doctor Fernando, que el reporte de Caracol Noticias... Eh, no solamente se hizo con base en testimonios de campesinos eh, que obviamente están en el área, que seguramente tendrán cultivos de coca, sino también en presuntos o no sé si sea, bueno, igual lo decimos con beneficio de inventario a los oyentes, de supuestos eh, excontratistas del programa de erradicación e inclusive de personas de la fuerza pública que participan en esas tareas y hay por ejemplo... Eh, hablan y denuncian de presiones que se viven al, al interior de los grupos de erradicación. Eh, leo, entre comillas, algo de lo que dice un contratista que fue citado por Caracol. Un mayor tuvo problemas con un grupo de radicadores porque dijo, el grupo que me reporte las 300 hectáreas en los 75 días lo saco y lo mando a descansar. Es decir, porque necesitaba las 300 hectáreas y un grupo por allá, imagínense, que en un mes larguito, algo así como los 35 días le reportó más de 300 hectáreas. Eso es imposible, ¿no? cómo se le ocurre si 300 hectáreas no se sacan ni en los 75 días, indicó el contratista. Esto hace parte de los varios y muchos, más bien testimonios que tiene Caracol Noticias y que suponemos, doctor Fernando, ya deben estar siendo analizados por las autoridades porque pues desconfirmarse entendería uno por qué no hemos logrado bajar la cantidad de hectáreas sembradas de Colombia, ya no solamente la resiembra ya no solamente es la, las cinco cosechas prácticamente que da la mata de coca, sino también un tema de corrupción, evidentemente. Y la corrupción más vergonzosa que uno se puede imaginar, ¿no? Así es. Entonces, pues, doctor Molano, posesiones rapidito y váyase para el Ministerio de Defensa a averiguar si lo que está diciendo Caracol es cierto. Y enfrente el tema de la fumigación con glifosato, porque esto es ya, esto es ya, esto, esto no da tregua. El, el narcotráfico se comió a Colombia, es dueño de este país, digámoslo con toda franqueza. Y hay que rescatarlo. El presidente Uribe lo rescató en el año 2002. ¿Por qué no se puede hacer algo parecido ahora? ¿Falta eh, autoridad moral sobre el país? ¿Falta decisión de hacerlo? ¿Falta voluntad? ¿Falta con quién hacerlo? Para eso están los líderes. Esperamos que Diego Molano lo sea. Le deseamos el más grande de los éxitos. Que porque se posesiona en la zona más candente y más difícil de la estructura social y política de colombia la zona en la que hay que combatir el narcotráfico con todos sus horrores Así es, vamos a ver entonces, doctor Fernando, qué podemos sacar al final de la jornada. Seguramente vamos a ampliarles a ustedes parte de lo que ha sido el discurso del doctor Diego Molano en los, nuestros comentarios de 8 o 9 de la mañana, cuando ya tengamos todo el documento de qué es lo que ha dicho el doctor Diego Molano en su posición como ministro de la Defensa. Reto número uno, la fumigación, sin lugar a dudas. Vamos a ver cómo bueno, se desarrolla. ¿Y quién va a asumir el Ministerio de Hacienda para enfrentar el reto número uno? Uno del país. El reto número uno del país es la crisis económica. De mar, la, la, la vacunación es importante, indispensable, urgente. Hay que vacunar y hay que supera, superar el coronavirus. Pero, ¿qué hacemos con 1.500 millones de dólares mensuales de déficit en la balanza comercial? ¿La gente entenderá eso? Entenderá no, eso, doctor Londoño. No, la gente no entiende eso. Ah, no, no entiende. Ah, bueno. Eh, no, son conceptos muy elevados. Eh, muy elevados. Personas. Sergio, Sergio. En impactando en el día a día, pues, de la economía de sí. los hogares colombianos, sin lugar a dudas. Sergio, el dueño de casa produce una cantidad de dinero para mantener la casa, pero tiene unos gastos mensuales que hacer. Eso está claro? Clarísimo. ¿O será? Será muy elevado sí, sí, el concepto. Sí, sí, muy bien. Clarísimo, clarísimo. Y resulta y resulta que viene a la casa y dice: me gasté millón y medio de pesos más en traer la comida de lo que me pagaron, de lo que pude obtener afuera. Sí. Eso será me muy difícil. Un tarjetazo, ¿Me, me toca ¿Ah? echarme un tarjetazo? un tarjetazo. Bueno. Un tarjetazo. Sí, claro, claro. Pero estoy endeudado sí, sí. hasta la coronilla y ya no me quieren prestar más plata. Claro, cuando Entonces se le viene el cupo de la tarjeta. Entonces, a la ¿qué vamos a hacer? Vendemos el televisor y vendemos la nevera. Léase, vendemos ISA y vendemos una parte de Copetrol. ¿Y de ahí qué se sigue? ¿Qué se sigue? La crisis económica del país es el problema número uno. Y la gente está desempleada. Y hay mucha gente que tiene hambre, hambre física. Y el desempleo maquillado que es el empleo informal, sigue galopando sobre la epidermis de, los, de, de la textura social del país. Es, ¿Y la, informalidad? es ¿Y la informalidad. Ah, la, lo que llaman la informalidad, sí. Es que es, es muy bueno decirlo, ¿no? Es que fulano de tal es un informal. No, informal significa que hoy por la mañana no sabe qué comida le va a traer a su familia por la noche. Claro, no, no sabe con cuánto llegará a casa de nuevo. Eh, exacto, exacto. Tal no vaya. sabe si va a poder vender los cuatro cachivaches que tiene para vender y a qué precio y cómo va a ser capaz de rebuscarse la platica para sobrevivir. Y eso por es supuesto, por supuesto el tema de la vacuna será fundamental para lograr la reactivación económica del país, bueno, del país y del mundo entero. Usted eh, se está aproximando a, ver, a una a ver, reunión acabamos. de ayer. ¿O no, no, no 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 sé si es la, la que usted va a mencionar. <laughs> hablemos de eso sí aprovechemos de, de que usted me rusa. puso que aprovechemos no por ahí pero aprovechemos que usted me puso ah, el balón bueno. en el punto de penal para contarles ayer bueno, hubo yo una le importante reunión de la vacuna rusa ya, ya, ya les cuento de la vacuna, excelente de la rusa. ayer hubo reunión de alto nivel entre el señor fiscal general de la nación el doctor Francisco Barbosa y la doctora Margarita Cabello procuradora general de la nación y han conformado un equipo que han llamado el equipo de lucha contra la corrupción y contra cualquier anomalía que haya en el proceso de vacunación en el país. Ellos han no. hecho este anuncio como eh, una estrategia claro. importante para evitar que ocurra lo que a veces puede ocurrir tantas veces en Colombia, ¿verdad? Y es que pero, se pierde pero la plática o, o sea, se pierde ¿quién se le la vacuna que en Colombia que en Colombia pueda pasar algo de, de corrupción con la vacuna. Eso es raro no. que pase en Colombia, pero puede no, pasar. Bueno. Pero bueno, eh, viene la vacuna rusa, entonces, Sergio. Viene la vacuna rusa. El gobierno nacional anuncia que está en negociaciones con el Instituto Gamaleya de Moscú para traer a Colombia también esta vacuna rusa. De la que, a propósito, hay publicación hoy, eh, publicación científica, el día de hoy en The Lancet, eh, dando resultados de la, fa de la fase 3 de la vacuna. Dicen que tiene una efectividad del 91,6%. Así que bueno, son buenas noticias, por supuesto, para Rusia, pero también para Colombia, porque es otra vacuna a la que nos apuntamos. Entendió el gobierno nacional que no puede casarse con un solo eh, proveedor de vacunas y obviamente ya han abierto el abanico y todo lo que llegue será bienvenido. Magnífico. Eso es lo más urgente que el país tiene. Lo más grave es muy otra cosa, me lo sigue pareciendo a mí. Resolvamos rapidito el tema de la vacunación, resolvamos rapidito y superemos el tema del conflicto de salud para dedicarnos a lo realmente importante. Y es que en Plata Blanca, Sergio, de Mar, oyentes, no tenemos con qué comprar mercado. Es así, es, es, así. es así de fácil, así de fácil. Si quieres, se los digo en términos técnicos, pero ¿para qué? Reduzcámoslo no, no, a una no, 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 realidad no está, dramática. Con esta explicación y eh, bueno. esta comparación del hogar queda perfectamente claro. Bueno, y nos vamos a otro tema. Es que eh, todos los momentos, a cada instante en Colombia, surgen unas cuestiones de un dramatismo gigantesco. Lo que está pasando en las empresas públicas de Medellín. Ese es patrimonio de los medellinenses, es patrimonio de Antioquia y es patrimonio del país. Las empresas públicas de Medellín que quedar en manos de un incompetente, el alcalde Quintero, y de una persona tan incompetente que el alcalde Quintero lo tuvo como el, como el más incompetente y lo tuvo que destituir. Lina Vélez de Nichols, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín, nos hablará de la crisis de las empresas públicas de Medellín en un minuto. Y les hablábamos...